Hola, hola mi gente, por aquí andamos en otro videito nuevo. Miren, por aquí venimos a ver las vacas de aquí del corral, de la mate. Por aquí están ellas, miren, descansando en la sombra. Por ahí está el gran campeón. Carlos, ¿y en ese lazo qué tenían? Ah, ahí les traen sal, miren cómo se enloquecen cuando salen. Ahí les traen su poco de sal. Miren, ahí está la halcona. Ahí está esta otra vaca guina. El día de mañana se van a palpar a todas las vacas que se les puso tratamiento para que entraran en celo. Mañana se van a volver a palpar, ya sea la halcona. Creo que a todas, va Carlos, a todas las que no salieron cargadas la vez pasada. Por ejemplo, esta vaquita guir, miren, la halcona. Aquella creo que salió cargada, va. Aquella otra, la del ternero blanco, que ya lo entregaron también. Entonces, así que mañana vamos a estar por aquí nuevamente grabando buenos videos para que ustedes se deleiten. Y pues, así que ahí los van a ver. Y van a ver cuáles han salido cargadas, cuáles no. Y pues, ahí van a estar pendientes. Porque mañana le damos con todo. Vamos a venirles a grabar, a ver cuáles han quedado cargadas y cuáles todavía están vacías para que el toro las trabaje. Miren la halcona, halcona, chula, chula, chula. Esta vaquita es mansita, miren, esta sí que es mansita. Esta es la mamá de Alejandro, esta es la halcona es mansita también, pero yo a la halcona le tengo algo de miedo, porque esta vaca parida, esta... Porque esta vaca parida, ay Dios mío bendito, esto es otro rollo, igual que esa es otra loca. Y esa es otra loca, que cuando están paridas así, solo así son mansitas, miren. Pero aquella no me da valor de tocarla. Está esta otra vaquita guir también, que le pusieron tratamiento para que entrara en celo. Hay unas varias, por eso se van a palpar ya luego, bueno mañana. Para ver cuáles han quedado y cuáles todavía están vacías. Este es bravo también. A esta vaca es la de la ternera, aquella va, Carlos. La de la que está allá en el corral. Esta vaca es la mamá de la ternera, hija de Lipe. Que ya está destetándola. Miren estas novillas. Esta es vaquita. Y por aquí está el campeón, ve. Aquí está el propio rejero. Ya a poco tiempo de ser. De ser padre nuevamente, ya no sé por cuántas veces, pero está nada de ser padre nuevamente, porque la vaquita que anda en el otro terreno está pero a nada de parir. Y vean de quién va a parir. Este va a ser el padre de la cría que vaya a tener la vaquita. Y pues a ver cómo pintan, porque este campeón sí que pinta de todos colores. Este jodido tiene crías blancas, tiene crías sardas. Si solo falta que pinte negro el condenado, quizás. Bueno, la verdad que creo que negro no ha pintado ni una vez. Porque le salen chivos blancos, blancos. Y miren él cómo es del color. Y las vacas tampoco, porque la mamá del blanco es como de ese color, ¿ves? Como bermeja. No es ni blanca la vaquita para decir que por la vaca pintó así, sino que este campeón es cosa seria. Es el de los siete colores. Miren esa ternera, hija de super. Esta ya la ventaja de esta es que ya vienen adaptadas ya, porque son criadas aquí, ya ellas se adaptan al terreno, se adaptan al clima, se adaptan a bastante, pues, porque ya esa es una de las grandes ventajas, que cuando se tiene un animal que ya nace en las condiciones climáticas que ya están, entonces el animal se adapta desde pequeño y no le cuesta el desarrollo. Aquella es otra, miren, también hija de súper. A pesar de que la raza Holstein es bastante delicada, porque sí hay que tener cuidado con ellas, pero ya estas como igual, ya vienen algo cruzadas con otras razas. Por ejemplo, la Girolanda, que ya la Girolanda, como ya todos sabemos que la Girolanda es un poco más resistente para climas calientes, para el trópico, por así decirlo. Entonces, al cruzarlas con un toro Holstein, entonces la Girolanda es la que produce también, que
las terneras salgan bastante resistentes, pero ayuda más cuando las terneras nacen en el ambiente donde se quedan y pues ya quedan aclimatadas ellas a estar a este ambiente. Otra cosa bien diferente es que traer un animal de un lugar frío para un lugar caliente, porque allí sí es donde las terneras sufren bastante, o vacas sufren bastante para el proceso de adaptación. Pero en algunos casos se logran adaptar rápido y en otros casos que no. Por eso es bien complejo. La verdad, la raza Holting, la raza pura del ganado Holting, es bastante, bastante delicado. Usted un animal de esos no los puede venir a tirar aquí a los potreros, que ande solo en potreros y nada, porque se le llenan de garrapatas, se le enferman, no aguantan el calor. Entonces es un sinfín de cosas. Pero cuando ya son adaptados, así como esta, miren, aseadita, bien bonita, no se ve ni enferma ni nada. Entonces eso ya es un bastante, bastante bueno, porque ya las razas ya están adaptadas. Igual el súper, ustedes se fijan que el súper, cuando el tiempo que anduvo aquí para el verano, él estaba bien bonito, solo que se les da otro cuidado aparte. En cambio ya con estas vacas, que son un poco más resistentes, estas jodidas son más resistentes al calor, más resistentes al clima, a cualquier terreno, estas le entran con todo. Y las Holting o cualquier otro tipo de raza que sea bastante orientada en la leche son bastante delicadas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si usted es nuevo y quiere comenzar con comprando vaquitas, tiene que tener en cuenta qué tipo de vacas puedo tener en mi terreno. Si usted es de lo frío, entonces hay que buscar un poco las razas que se adapten, que trabajen mejor en el clima frío. Si usted es de lo caliente, igual que nosotros, porque aquí es bastante caliente, entonces hay que buscar vacas que se adapten al clima y a los terrenos también, porque hay vacas que son de puro plan y hay vacas que son de plan y ladera, como les decimos nosotros. Porque usted puede tener vacas que solo caminan en plan, pero si usted las trae para estos barrancos aquí, y que le digo, pues para estos barrancos, para estos terrenos que son algo quebrados, entonces aquí una vaca así, créanme que da lástima, la verdad. Porque de nada sirve traerla bien bonita, bien gordita, bien chula, y que cuando usted la vaya a llevar al potrero ya se le ponga flaca, la vaca ya ande con enfermedades, porque es bastante complicado, la verdad, con eso del ganado. Por eso hay que estar bien orientados en qué tipo de vacas podemos meter. Y si no, pues meta ya las cruzaditas, las encastadas, son bastante buenas. Las vaquitas que traen encastes, media sangre, cosas así, salen bastante resistentes y pues bastante buenas, la verdad. Miren la halcona cómo se mira. Ojalá que hoy sí vaya a quedar cargada la halcona, porque esta vaca también para parir es una máquina. Esta es una fotocopia completa. El ternero que ella tuvo salió bastante parecido, solo que salió más arduo. El color de ella, lo blanco, los parches rojos, bien, pero bien bonito. Y es bastante bonita la vaca cuando está parida, porque es buena para la leche. Y ahí está el campeón, ve. El mero campeón. Así que como les digo, con esto del ganado hay que tener bastante cuidado también a la hora de saber elegir las vaquitas. Úpale, úpale, cuidadito, cuidadito. Miren qué chulada. Vean qué bonito cómo está el campeón. Por ahí anda la halcona siguiéndonos, que todavía ha quedado con ganas de más sal. Halcona, chula, chula. Campeón, más, campeón. Niño, ¿qué pasó? Mancita, ¿qué pasó? ¿Quieres más sal? Más, campeón. Más, niño. Pues, espera. Espera, pues. Campeón, muévase. Muévase. ¿Cómo se ha hecho este toro, a Carlos? No, hombre, bonito está. Pero estaba más gorda en verano. ¿En invierno? No, en el verano. ¿Qué pasó? Sí, en el verano pasado. Este jodido estaba... ¿Gordo? Lisito se miraba. No, pero tiene buscar con compás. No, si no, está bonito. Halcona, chula, venga. Pero sí estaba mejor. Yo creo que estaba más gordo en el verano.
Porque hubo un tiempo que se puso este jodido. Miren. Cómo le... Se lía, se las iba hasta por un lado ya. El mero campeón. Y aquí está la halcona. Halcona. Chula. 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 Su mansita balcona. Así parida. Así cuando no está parida es mansita. Pero ya parida. Saber. Fierro quizá. Amén. Amén pues. Amén. Chula. Chula. Están peleando ya. Ah, los chivos, loco. Están peleando, ¿eh? Los terneritos. ¿Tú eres campeón, Carlos? Yo este jodido no mucho. Así el toque el lomo, se deja tocar el lomo. Oye, sí, es súper, es que es como un tanto más de campeón. Sí, un resto más grande. Miren, ahí está el halcón y campeón, ve. Estos son los meros pesados de aquí del corral H&M. Chula, chula. Bonita. Esa ternera le anda pegando a la... Va que sí. Miren, esa ternerita jodida. Esa blanquita que está allí, miren. Allá está, ve. Ni se mira la jodida, anda pegándole a esta gran novilla. Mañana. Bueno, mi gente, ya se la vine a mostrar. Ya la vinieron a ver. Miren, ahí están las vaquitas. Esa ternerita, la pleitista, miren. Esa que está allí. Le anda pegando a esta. Aquí están ahorita en este potrero. Les voy a mostrar un potrero para que vean cómo lo llevan. Y miren al campeón. Se jodido aquí es cosa seria. Miren. Vean si no es cosa seria el campeón. ¿Ah? Tremendo. Es loco. ¿Ah? Pues sí, les iba a mostrar el potrero. Miren cómo lo llevan. Este pasto es bombaza. Y aquí andan ahorita. Todavía les aguanta, va Carlos. Ah, ayer las metieron. No, hombre, tienen comida entonces. Y ya después de aquí van para dónde. Para arriba, pero aquel, ese está bueno también ya. Este lo van a dejar ya de último. Miren cómo está el potrero aquí. Está bastante entero todavía. Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar el video, mi gente. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su buen like. Saludito, mi gente.